Buenas, ¿qué tal? Como veis, el título de la presentación para hablar en un festival de innovación ya promete, ¿no? Al final estamos hablando de una marca con 80 años que fundó un señor de 70 y decimos que no vamos a contar nada nuevo. Pero es verdad que es cuando estamos pensando en qué preparar para esta charla, siendo honestos, pensamos que una de las cosas más mágicas del caso de KFC y de cómo hemos construido la marca en estos últimos años, que os voy a contar un poco qué es lo que hemos ido haciendo, es que básicamente no hemos inventado nada. Y una de las de los elementos más básicos de cómo ha funcionado todo ha sido una vuelta a los básicos, mirar atrás y ver qué cosas funcionaban o qué cosas habíamos dejado de hacer en nuestra industria. Pero bueno, por ponernos un poco en contexto, nosotros empezamos a trabajar con la marca en 2017. Y básicamente la situación era bastante, bastante dura. Cuando entrabas en un KFC en 2017 te encontrabas en una situación más o menos así. No había absolutamente nadie. Si pensamos en la categoría, en 2017 básicamente nadie pensaba, cuando pensabas en comida rápida, cuando pensabas en a qué restaurantes de comida rápida ir, nadie estaba pensando en pollo frito y nadie comía pollo frito. Básicamente la categoría no existía, ni en la mente de la gente, ni básicamente en los restaurantes. Y por ponerlo un poco en cifras, para que os hagáis una idea, teníamos menos de un 2% de cuota de mercado y bajando en los 5 últimos años. Menos del 50% de la gente conocía nuestra marca. Es bastante duro para una marca que lleva casi 50 años en España. Y teníamos menos de 100 restaurantes. Así que al final, también nuestra huella y la presencia de restaurantes repartidas por el país era bastante difícil que nos ayudase a construir la marca. Básicamente, cuando empezamos a trabajar con ellos, los dos, tres primeros años fueron de corregir los básicos. Tuvimos que, básicamente, hacer cirugía reconstructiva con la marca, empezar a mover un poco las palancas del negocio. Pero después de estos dos años fue cuando empezamos a acelerar un poco y cuando la marca ha empezado a hacer más ruido y se ha convertido en una de las marcas que yo creo que tiene más momentum en los últimos años. Pero sin embargo, corrigiendo los básicos no era suficiente y necesitábamos empezar a hacer cosas nuevas, empezábamos a hacer cosas diferentes para llegar a conectar y para llegar a conseguir convencer a toda la generación que nos habíamos perdido, que no había crecido con la marca y que no había tenido ningún tipo de experiencia ni de relación con ellos. Y un poco de lo que voy a hablar hoy es de nuestra receta secreta o no tan secreta para haber hecho esto. Porque en el fondo, si lo pensamos, cuando veíamos cuáles han sido las claves para haber dado la vuelta a esta marca, nos dábamos cuenta de que básicamente todo son cosas bastante obvias, pero a veces subestimamos el poder de lo obvio y cómo nos puede ayudar a cambiar completamente una marca. Porque básicamente, como os decía al principio, de lo que nos dimos cuenta es que muchas veces para hacer las cosas diferentes lo más inteligente no es tratar de reinventar, lo más inteligente no es tratar de inventar el futuro con la marca, sino mirar hacia atrás, mirar qué han hecho otros, mirar qué cosas han funcionado y volver a reconstruir una relación desde los básicos. Así que, claves, vais a decir, joder, menuda obviedad, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en esta industria se nos olvida que nuestro trabajo es vender y que para vender lo que tenemos que hacer primero es entender el negocio. Lo bueno de haber trabajado los tres primeros años en todos los básicos es que nos empezamos a dar cuenta y empezamos a entender cuáles eran las palancas que movían el negocio, cuáles eran los puntos de contacto más importantes, dónde teníamos que trabajar si queríamos meter a gente en el restaurante, si queríamos que la gente utilizase las promociones, cómo llenarlos. Y básicamente a base de esto empezamos a construir una relación brutal con los franquiciados, uno de los pilares básicos para construir una categoría como QSR. Entonces, lo que empezamos a hacer fue aplicar la creatividad en los puntos en los que menos estaba utilizando. Por ejemplo, en toda la parte de promociones y cupones. Y este fue uno de los primeros casos que hicimos.
el sonido. ¿Tenemos sonido? ¿Ahora? No se escucha. Problemas técnicos. ¿Doy para atrás? KFC. Kentucky. Lo que os contaba, al final aplicando la creatividad y la innovación en... Gracias. Aplicando la creatividad y buscando innovar en puntos de contacto, en partes de la marca que muchas veces pasaban desapercibidas o donde no prestábamos atención, como el sampling o como la comunicación de aperturas en tiendas, al final lo que conseguíamos era llenar los restaurantes y, sobre todo, como os decía, tener a los franquiciados contentos y a los franquiciados, que al final son los que mueven la marca, los que invierten y los que meten su capital para que la marca crezca, tenerlos contentos y ser básicamente los mayores dinamizadores y los mayores believers de utilizar la creatividad para generar negocio. Y esto al final lo que nos llevó fue ir haciendo cada vez más y más cosas. Lo segundo es que en una industria en la que al final la relación entre anunciantes y agencias cada vez son más cortas, la media está ahora cerca o por debajo de los 3 años, el ser capaces de haber mantenido una relación durante 5 años lo que nos ha hecho es conocernos perfectamente, entendernos y ya casi llegar a ese punto en el que nos leemos la mente, ¿no? Desde la agencia somos perfectamente conscientes y entendemos qué palancas acaban moviendo el negocio, qué palancas nos, como os decía antes, nos llevan gente al restaurante, qué palancas nos permiten vender más caro, qué palancas nos permiten hacer que la gente vuelva a nuestros restaurantes y sobre todo también en la relación. O tienes una relación de confianza cuando te entiendes, cuando ya has trabajado tanto tiempo juntos, la confianza lo que te permite también es ser mucho más ágil y ser mucho más rápido. Y eso, al final, vale dinero. Y os voy a enseñar otro caso en el que luego os contaré por qué esto fue clave. Quería preguntarle si sigue la oferta del coche lleno de mierda. La borrasca Celia. It's drawing up the Saharan dust. Una tormenta de arena. Es incroyable. Sand all over the city. Y los vehículos cubiertos de este polvo rojizo. Thank you.
KFC. Vamos a poner KFC en el capó. ¿Me puedo ayudar? Es que tengo el coche un poco guarro. Hola, vengo porque traigo el coche sucio. Tenemos el coche rebozado. Bien sucio está, bien sucio. ¡Ya! Dale al artista, que quede bien, ¿eh? Sí. Mira, mira, mira. ¡Qué loco! ¡Está guapo! Hola, buenas tardes, que tengo el coche rebozado. Per attivare una campagna pubblicitaria un real della calle. Questo è un ottimo esempio di real time marketing. Vamos, pollo gratis. De puta madre. Un caso que, como pone en el caso, lo hicimos a coste cero, pero el real, o sea, el verdadero coste de este proyecto son los 5 años que teníamos de relación detrás. Si no, habría sido imposible, primero, que esta idea se diese forma y se aprobase a través de WhatsApp, y sobre todo, lo más importante, que yo creo que es la magia de esta idea, que en menos de 3 horas lo tuviéramos implementado en 30 restaurantes con 30 franquiciados por toda España. O sea, al final hay el trabajo de los equipos de cuentas, el trabajo de producción y el trabajo sobre todo también de cliente para coordinar con todos los franquiciados, fue brutal. Y aquí mi colega Kerman es el director de marketing de KFC, que iba a haber estado en la charla con nosotros, pero tenía responsabilidades como padre y no ha podido venir. Es lo que siempre dice, ¿no? Que en esta industria tenemos muchísimo miedo a fallar, muchas veces en las marcas, en los anunciantes, se castiga tener errores y se castiga fallar, y eso al final crea un miedo que muchas veces nos llega a inmovilizar, pero en una industria como la que estamos, con toda la competencia, con todo el ruido que hay, compitiendo por la atención ya no solo con otras marcas, sino contra todos los estímulos que recibe la gente, nada debería darnos más miedo que lo que hagamos básicamente pase desapercibido o no le importa a nadie. Y eso lo que nos ha llevado es a coger un momentum en el que somos muy pesados con la marca y no paramos de hacer cosas. Algunas son éxitos, otras hacen menos ruido. En alguna patinamos, pero siempre estamos haciendo cosas y eso es lo que realmente nos lleva a poder estar construyendo una marca, como os decía, desde puntos de contacto, como los restaurantes, como el drive-thru o como incluso muchas veces desde pequeñas promociones. Y eso al final también lo que ha hecho es que le empecemos a perder el miedo o el respeto a meternos en sitios nuevos. Como por ejemplo, esto fue una de las últimas cosas que hicimos en Twitch para presentar un producto que lanzábamos en colaboración con Grefusa. Hicimos unas pipas con sabor a pollo frito. Y así lo contamos. Cada vez nos veremos en el juicio. Esto va a ser más hablado que Johnny Depp versus Amber Heard. Estáis jodidos. ¿Me han copiado el setup? ¡No, güey! Los he hecho hasta las sillas. ¿Quién ha hecho esto, tío? ¿Pero por qué mis figuras se han convertido en hamsters, chicos? ¡La placa del millón es una pipa! ¡Está súper bien hecho! ¿Habéis visto la notificación que ha salido aquí? ¡Es cura, tío, pero es un hamster! Esto es una puta barbaridad, hermano. Pensaba que era un ratón enorme.
¿Esto es real? ¿Están imitando streamers? Pero KFC con Grefusa, qué cosa más loca, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta esta vaina, ¿eh? Tú. Pipa, Grefusa, KFC. ¿What? Se llama Roidorius. No me lo creo. Es increíble que han recreado todo, tío. Esto está muy currado, tío. KFC, os salió muy bien. Salió bien, tuvo visualizaciones. Bien, A las marcas se les está yendo la puta cabeza, ¿verdad? No entiendo nada. Me ha hecho gracia. La verdad, me hizo risa. Como veis, no tenemos tiempo para aburrirnos. Y lo que intentamos hacer es, al final, cuando vamos a interrumpir, cuando vamos a molestar a la gente, cuando vamos a meternos en los espacios en los que están buscando entretenimiento, intentamos por lo menos no molestar, ¿no? Y hacer que la gente lo pase bien. Al final somos una marca que vende pollo frito, ¿no? ¿Qué menos que intentar entretener a la gente y hacer que lo pase bien? Y esto nos ha llevado pues a meternos en movidas y meternos en locuras, como incluso para presentar uno de los últimos productos, un producto bastante loco, que era una pizza sin base de pizza y utilizando pollo como base, pues nos metimos a hacer un corto de serie B de terror. Y esto fue lo que pasó. Me está gustando más que Stranger Things. Me acaba de matar con un cortapizza. Este plano es totalmente de posesión infernal. Espectacular, ¿no? ¡Qué chalaura, tú! Si ven una masa, aléjense. Pide una pizza, bro. ¿Cómo, bro? ¿Una pizza sin masa y solo pollo? Me la meto por el cu. Se me ha hecho hasta corto, tú. ¿Se podrá llamar a ese número que ha salido ahí? Sí, ¿hay un número? 5, ¿hay un número? Usa el código masacre y llévate pollizza gratis. ¡Qué lista es! Oye, enhorabuena, KFC. Sin duda esta peña hace cosas muy diferentes, chicos. KFC is turning to 80s inspired horror. Pues nada, me parece a mí que no vuelvo a tocar una pizza con masa. ¿Qué tenemos? ¿Una pizza de milcaro roll? Pensaba que me iban a traer lo otro, que no tiene ni masa ni secreto. No, pollo no, por favor, pollo no. Al final, todo esto nos ha hecho ganar una confianza y un sentido de no tomarnos a nosotros demasiado en serio, que es lo que nos lleva a probar a hacer todas estas chaladuras. Pero al final son cosas que tienen sentido, que tienen sentido para el negocio y que siempre o están patrocinando un producto o están llevándonos a gente al restaurante o nos están activando una promoción. Es decir, al final todo tiene repercusión en el negocio y por eso es por lo que, incluso como os decía antes, los franquiciados siguen apostando por trabajar todo esto. Y un poco por ir cerrando y por resumir, esto es lo que hemos conseguido hacer en 3 años. Cada vez intentando romper algunas reglas, buscando reinventar algunos de esos básicos, buscando volver a hacer las cosas como se hacían antes. Y este es el resumen. We'll be right back.
Básicamente conseguimos convertir esa marca cuyos restaurantes eran un Erial abandonado en una marca mucho más grande que hace mucho más ruido y sobre todo que ha conseguido superar su cuota de mercado en solo 3 años. Y sobre todo lo importante, es una marca que también nos ha cambiado a nosotros como agencia, ¿no? Al final la relación nos ha hecho llegar a sitios diferentes, nos ha hecho aprender y nos ha hecho crecer como compañía. Y un poco por cerrar, si resumiéramos un poco cuáles son las claves o las cosas más importantes que hemos aprendido de esta relación, lo primero es esto, la relación que hemos conseguido, la forma en la que trabajamos y en la forma en la que compartimos objetivos y trabajamos juntos. La relación es la inversión más importante que hemos hecho en este caso desde los dos lados. Es lo que nos permite hacer cosas como estas, es lo que nos permite hacerlas rápido y es lo que nos ayuda a que cada cosa que hacemos tenga un foco claro en los objetivos de negocio y hace que funcionen. También, como os decía antes, hay un punto de no tomarnos a nosotros demasiado en serio, ¿no? Asumir que a la gente no le importa nuestra marca tanto como a nosotros. Y esto nos ayuda a buscar siempre entretener, sorprender, darle un giro diferente a cada cosa que hagamos, por táctica que pueda parecer o por básica que pueda parecer. Por último también, como imaginaréis, la mayoría de estas cosas no han salido de un focus group ni de un test. Pero luego, siempre que las medimos, funcionan, ¿no? Al final, tenemos mucha experiencia, tanto del lado del cliente como del lado de la agencia, y muy pocas veces la ponemos en valor, ¿no? Yo creo que es una marca y es un caso que nos ayuda a reivindicar el poder de la intuición, ¿no? Y el poder de fiarnos de nuestro sentimiento, de nuestro gut feeling, de esas cosquillas que te hacen en la tripa cuando sabes que tienes algo que va a funcionar para lanzarlo. Y los datos lo demuestran, ¿no? Esto al final acaba ya trayendo beneficios para el negocio. Es una marca que también nos ha enseñado que es súper importante crear espacio para improvisar y, sobre todo, pasárnoslo bien por el camino, ¿no? Yo creo que se nota cuando nos divertimos trabajando en esta marca, en el producto final y en lo que acaba viendo la gente. Y, sobre todo, esa actitud que representa Kerman, que es ¿qué es lo peor que puede pasar si una cosa de estas sale mal? Lo peor que puede pasar es que no haga ruido y que tengamos que estar trabajando en la próxima. Pero no estamos operando a nadie a corazón abierto, no estamos vendiendo pollo frito, vamos a pasárnoslo bien por el camino. Esto es todo, espero que os haya gustado y muchas gracias.